Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos chavales a un vídeo, una noticia que me alegra, que me llena de orgullo y satisfacción deciros y contaros esto chavales, de hacer este vídeo, porque chavales, porque como estáis viendo en el título del vídeo, los modders están remasterizando el multijugador de Call of Duty Modern Warfare 2. Sí chicos, ya sabéis que hace poquito lanzaron Call of Duty Modern Warfare 2 remasterizado, pero solo metieron el modo campaña. Muchos de los fans, y me incluyo, nos quejamos de que no hubiesen metido el modo multijugador de este Call of Duty, el cual a muchos, y me incluyo, nos encantan y nos gusta muchísimo. Es decir, actualmente sigo subiendo Call of Duty Modern Warfare 2, actualmente sigo jugando a Call of Duty Modern Warfare 2 y actualmente subo vídeos de Call of Duty Modern Warfare 2. La cuestión es que un grupo de modders, ya te he dicho, fuera, no tienen nada que ver con Activision, están creando el multijugador de Modern Warfare 2. Lo están cogiendo desde PC, están cogiendo los gráficos de Black Ops 3, que tiene unos gráficos muy buenos, lo están cogiendo de ahí. Los sonidos también lo están cogiendo a lo mejor de la campaña, están pensándolo, ¿vale? Y he de decir que han mostrado imágenes, han mostrado filtraciones de algunas imágenes, que obviamente os la voy a poner público porque esta gente se lo merece. Y he de decir que, de verdad, os quiero sinceramente a estos tíos, son un grupito de chavales que lo están haciendo, de verdad. Es decir que las imágenes, algunas pueden cambiar un poco, decirlo también, pero se ve muy, muy bien, tío. De verdad, el juego, como sea ese el juego, es que, de verdad, es que voy a llorar fuertemente, ¿sabes? Es que voy a llorar muy fuertemente, tío. Pero bueno, en este caso, chavales, son un grupo de 11 personas, son model, tío, y los tíos lo están haciendo con herramientas, como ya he dicho, de PC, de Black Ops 3. ¿Por qué? Porque él tiene los mejores gráficos y es lo que también pueden hacer los mods, los custom maps, ¿vale? En este caso, pues nada, como ya sabéis, toda la comunidad de Call of Duty nos quejamos muchísimo sobre esta noticia, sobre que no iba a salir y no están trabajando por parte de Activision para crear el modo multijugador. Pues estos chavales decidieron de ponerse a trabajar y sacar el modo multiplayer remasterizado de Call of Duty Modern Warfare 2. Obviamente le van a dar mucho trabajo y yo he de decir que si lo sacan y piden dinero por ello, yo voy a pagarlo y se lo voy a dar porque es que se le merece esa donación. Obviamente si sacan el modo multijugador lo voy a tener aquí en el canal, por supuesto lo voy a traer en el canal. Las imágenes que estáis viendo, vale, bueno, pues intentan que sea lo más parecido, también es verdad, con la misma esencia que tiene Modern Warfare 2, vale. Y obviamente también se han dado cuenta, vale, que van a arreglar todas esas las cosas que a la gente nos molestaba. Por ejemplo, última batalla, lanzaquicos, los lanzagranadas de toda la vida, camaleón, peligro cercano, martirio, cosas de esas las van a quitar o las van a modificar para que no nos dañe la mente y no nos cabremos tanto con el juego, que muchos de vosotros, y me incluyo, nos han matado muchas veces a uno de la nuclear con un Kiko o, bueno, o martirio o última batalla, cosas de esas, ¿vale? Así que, bueno, pues eso es una cosa muy importante, una cosa a tener en cuenta. Obviamente ya no sé yo cómo irán esta gente, si solamente van a hacer el multijugador y no van a añadir nada más. No sé cómo lo van a hacer, pero bueno, yo espero que por lo menos el juego en base, el juego base de todas sus armas, todos sus accesorios, lo tengan. Y por supuesto, si ellos mismos quieren actualizar los juegos, pues que lo vayan actualizando, que vayan metiendo armas nuevas o que le vayan metiendo armas de otros Call of Duty, por supuestísimo, ¿vale? En este caso, chavales, el equipo, ¿vale? Por último, tampoco me quiero enrollar mucho con esta noticia, es una noticia muy importante, pero a la vez muy cortita, ¿vale? El equipo, chicos, de estos chavales, de estos 11 chicos, pues quieren lanzar su versión de multijugador de Call of Duty Modern Warfare 2 en diciembre de 2020, chicos. En diciembre de 2020, una fecha muy buena, una fecha en la cual, en teoría, porque aún no se sabe nada sobre el nuevo Call of Duty, en teoría va a pisar al nuevo Call of Duty, porque en teoría el Call of Duty nuevo, el Call of Duty Black Ops Cold War o Black Ops Cold War o como coño se llame, en teoría puede ser lanzado en octubre, noviembre, pero este juego va a salir en diciembre de este año. Vamos a ver
cuál tiene más atrayente, si Call of Duty Cold War, el nuevo, o Modern Warfare 2. Así que chicos, nos vemos por supuesto en el próximo vídeo. Decidme qué os ha parecido. Por supuesto, habréis tenido una partita de Call of Duty Modern Warfare 2 para meternos en esencia, para meternos en este juego. Y nada chicos, de verdad, muchísimas gracias a todos. Like, se agradece muchísimo. Suscríbete si no estás suscrito. Redes sociales en la descripción. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.